Muchas veces estamos tomando varios medicamentos. Alguno de ellos puede ser que se le indicó su médico, ¿verdad? Pero le da unos consejos previos. El médico le dice si antes de comer, si después de comer, a qué hora debe hacerlo, con qué frecuencia va ese medicamento, ¿verdad? Las dosis y la indicación son importantes. Es muy diferente una dosis para un niño que para un adulto, ¿verdad? Estamos claros en eso. Pero la combinación de los medicamentos, no todo el mundo lo maneja. Si su médico se lo indicó, él sabe la combinación que está haciendo y los riesgos, los beneficios o riesgos que puede tener. Entonces, muchas veces tenemos que en la farmacia nos venden cantidad de productos que usted solito lo compra, se lo bebe y no le pregunta más nadie, ¿verdad? Lo hace independiente. Bueno, pues es un riesgo porque los medicamentos pueden, combinados por usted mismo, pueden o no hacer efecto o potencializar el efecto de uno o producir algunos efectos secundarios en usted que le produzcan hasta la muerte. Hemos visto casos de personas que han combinado una serie de medicamentos y aparecen muertas. Entonces, ¿qué tomó? No fue que quiso suicidarse, fue que probablemente lo combinó y tuvo el efecto indeseado. Por ejemplo, compramos muchos analgésicos, mucha pastilla para dolor, perfecto. Pero entonces tenemos que tener cuidado qué otra cosa estamos tomando. Porque, por ejemplo, los analgésicos deben tener cuidado al mezclarlo con los antidepresivos. También cuando toman pastillas para dormir, con los ansiolíticos, hay que tener mucho cuidado en esas combinaciones. También cuando usted se toma un calmante, un analgésico, y lo combina con un relajante muscular. ¿Ve? Todo esto, estas combinaciones no son buenas. Le puede disminuir la frecuencia cardíaca, le puede dar problemas respiratorios, puede causarle hasta un desmayo o cualquier anormalidad, ¿verdad? Potencializar en algunos casos el efecto o traerle efectos secundarios, como le digo, de una taquicardia o una frecuencia cardíaca disminuida o una frecuencia respiratoria aumentada o disminuida, cualquiera que sea, no es lo normal. Entonces, esas combinaciones, mucho cuidado. Compramos fácilmente un relajante muscular porque me duele el cuello, pero ya me bebí un analgésico. ¿Para qué lo voy a combinar? Tengo que tener cuidado. Y así mismito le digo las combinaciones que hacen. Por ejemplo, compran un medicamento para la tos o para la gripe que tiene un combo, o sea, varios componentes. Y también se toman un antialérgico. ¿Para qué? Las dos cosas juntas. No puede, porque resulta que ese medicamento para la gripe tiene un poco de antialérgico y lo que usted puede producirse es una sobredosis en su cuerpo de ese medicamento. Entonces, esas son cosas que compramos y la tomamos sin control. Igual pasa con otros medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes. Cantidad de pacientes están tomando anticoagulantes por problemas cardíacos, se lo indicó su médico. Entonces, ¿para qué lo voy a combinar con aspirina? Ah, no, porque yo me tomo una aspirina para el corazón. Probable con su médico, que esa aspirina probablemente ya no va porque ya usted está usando anticoagulante. Entonces puede tener un riesgo de un sangrado mayor, de una hemorragia. También hay que tener mucho cuidado con los pacientes que usan antiepilépticos. Estos realmente no son muchos, pero hay personas que toman este medicamento. Entonces hay que tener cuidado los medicamentos para la epilepsia con los medicamentos para los hongos. Mire qué diferencia, son cosas distintas totalmente, pero la combinación es fatal. El paciente puede hasta morir. Entonces, por favor, cuando vaya a hacer combinaciones, hable con su médico, espere un tiempo prudente, sobre todo entre uno y otro, pero lo más importante, llévese del médico para que no tenga confusión ni cometa ningún error.